Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días mis queridos hermanos, querida familia cristiana que en esta mañana se acompañan de esta programación de Canal 27. Reciba usted este cordial saludo. Saludo para usted. Y para todos los amigos que también simpatizan mucho de esta programación de domingo, donde reciben una palabra de bendición. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Fernando Zabaleta, ministro de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo de Guatemala. Y en nombre de la Iglesia, reciba usted este caluroso saludo en medio de este tiempo interesante, nuevamente crítico que estamos viviendo en nuestro país. Pero allí donde usted se encuentra, espero que la gracia del Señor... Le bendiga en este día, día domingo, día del Señor, y a la vez usted se prepare para iniciar la jornada eh, el día de mañana con mucho gozo, con mucha confianza, con la esperanza de que Dios está con nosotros. Estamos en estas dos semanas de eh, tomando medidas de prevención ante los diferentes brotes de la enfermedad, la pandemia, COVID-19 que ha ido surgiendo nuevamente y bueno, no dejamos nosotros de preocuparnos por toda esta situación como pastores. Creo que eh, sufrimos una, una gran preocupación cada vez que abrimos nuestros templos, las personas que van a llegar a nuestros servicios, a los cultos. Tenemos gran preocupación de ofrecerles un servicio adecuado, un lugar debidamente desinfectado. Para que los templos no sean ningún lugar foco de contagio de esta enfermedad, hacemos todo nuestro esfuerzo. Y no estamos en la mayoría de casos cerrando nuestros templos porque sabemos que en momentos críticos nosotros necesitamos una palabra de esperanza. Necesitamos un lugar de encuentro con personas que nos animen y nos hagan sentir que podemos estar bien a pesar de todos los momentos críticos que podemos estar viviendo. El año pasado se hicieron algunos estudios durante la pandemia 2020, el año 2020, eh, y principalmente en aquellos grandes países como España, China, donde la pandemia afectó muy fuerte, lo vimos a través de eh, los noticieros, y se vinieron haciendo una serie de estudios respecto a el estado psicológico, los niveles de estrés, los niveles de ansiedad que las personas vivieron en ese contexto. En una literatura escrita por Brooks el año pasado, encontré algunas condiciones que acompañan a una pandemia y que se vivieron muy fuerte en los países más afectados. En, los, en momentos de crisis, de pandemia, las personas viven un miedo de contraer la enfermedad. Y a la vez que lo voy leyendo, pues de seguro que usted puede irse identificando de esa manera. También hay un miedo de ser contagiado, de enfermarnos cuando salimos a hacer nuestras compras habituales a el mercado, a un supermercado. Usted sabe que vamos con un nivel de estrés que nuestro cerebro se va programando para ir teniendo esa, esa reacción eh, corporal, incluso que nos permita estar alertas. También se acompaña una pandemia con sentimientos de frustración y aburrimiento. Mire, cuando estamos confinados, el año pasado que estuvimos mucho tiempo confinados, eh, eso provocó también un nivel de estrés producido por el aburrimiento, por ese cambio de rutina que el, la rutina laboral nos tenía y ahora al tener que trabajar desde casa o al estar suspendidos o al haber perdido un empleo. Eso provocó también otros niveles de ansiedad y de preocupación. No poder cubrir las necesidades básicas fue una preocupación muy severa. El año pasado la crisis económica nos afectó y eso elevó los niveles de estrés. No disponer de información y pautas de actuación claras, nos dice Brooks en su, en su investigación del año pasado, eh, que también fue un elemento que elevó los niveles de estrés al no tener la información clara y estuvimos siendo bombardeados y no sé si a la fecha ya tenemos más claridad respecto a la enfermedad del COVID-19, pero eh, en la medida que va avanzando el tiempo nos vamos dando cuenta que sigue la desinformación, siguen nuevos datos y ahora con las nuevas cepas y los nuevos eh, eh, virus que han surgido ya no sabemos ni qué es lo que está sucediendo. Lo que sí es seguro que en medio de esos problemas económicos, ese estrés, esa, esa ansiedad que las personas hemos vivido, porque no me voy a, a salir de ese, del grupo de las personas que hemos sido afectadas emocionalmente, eh, venimos padeciendo algunos casos más graves de un estrés agudo que puede de, desencadenar una ansiedad inquietante en las personas. Y estuve investigando también, leyendo un poco acerca de lo que provoca la ansiedad, el afán, la preocupación. Eh, físicamente provoca, le leo, dolores de cabeza, tensión do, eh, o dolor muscular, dolor en el pecho, fatiga, cambio en el deseo sexual, malestar estomacal, problemas de sueño, hablando físicamente. Emocionalmente también... Eh, los niveles de estrés agudo han elevado los, los, eh, los efectos como la ansiedad, la inquietud, la falta de motivación, imagínense, sentirse abrumado, sentirse preocupado, decaído, como golpeado, enojado en algunos momentos y en algunos casos muy severos en un estado de depresión. Eso ha alterado también nuestro comportamiento, nuestras conductas. A algunas personas han sufrido eh, la ansiedad que les provoca comer más. Hemos visto que en este tiempo, pues también los eh, órdenes alimenticios eh, eh, se han, han ido alterando. Y eso también nos va a provocar, nos va a desencadenar otros males físicos. Arrebatos de ira como una conducta. Algunas personas también han comenzado a practicar el uso de drogas o ingerir más alcohol o han optado por eh, regular su nivel de ansiedad utilizando alcohol, posiblemente tabaco. Y en algunos casos, el aislamiento social cuando sencillamente queremos estar solos, algunas personas encerradas en sus habitaciones, etcétera, y también menos ejercicio. Note usted. Todo lo que esto, este grado de ansiedad y de preocupación nos puede generar a nosotros, y en algunos casos, no sé si le ha pasado a usted, que de pronto siente que usted está enfermo y usted siente cansancio, siente dolor en el pecho, siente que algo le está pasando a su organismo, pero tiene que ver en mucho sentido con el nivel de estrés y de preocupación que estamos sufriendo en medio de todo. Ahora que estamos eh, en estos 15 días en medidas de prevención por el rebrote de, la, de, de eh, contagiados en nuestro país, pues también nuevamente hemos a lo mejor comenzado a sufrir los efectos de la preocupación, la ansiedad. Y este estrés que nos genera el sentir que podemos enfermarnos, o si usted es una de esas personas que ha sufrido en su familia también los efectos, los golpes duros de la enfermedad, a, a lo mejor haber visto morir a uno de sus seres queridos, pues yo quiero decirle que eso nos va a seguir afectando y de seguro que vamos a estar preocupados también. En el caso de los pastores, estuvimos viendo en los últimos datos que eh, en nuestros análisis eh, como ministerio, los pastores que están en la primera línea y que eh, muchas veces no tenemos los cuidados adecuados, no porque no quisiéramos, sino porque no se puede en algunos momentos, eh, muchos pastores han muerto. Y posiblemente más pastores, eh, según el dato que escuché de uno de nuestros líderes, eh, más pastores han muerto que médicos, más pastores han muerto que bomberos. Y eso nos dice a nosotros también el nivel de compromiso que el cuerpo ministerial tiene para con la Iglesia del Señor. Y es algo que nos afecta a cada uno de nosotros. Por esa razón, en este mensaje yo quiero hablarle de un tema que le he puesto por nombre preocupaciones. Y creo que eh, sería el, el mismo tema que nuestro Señor Jesucristo le quiso dar a esa parte del Sermón del Monte que Él nos habló en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34. Preocupaciones porque creo que encaja muy bien con lo que estamos viviendo y espero que esta palabra le dé un mensaje de aliento a su vida si usted está atravesando un momento de ansiedad inquietante, como lo dice la palabra del Señor, como lo expuso el médico Lucas, hablar de una ansiedad inquietante que muy bien encaja con los síntomas, los signos que nosotros estamos viviendo en medio de esta crisis. Si usted me permite, quisiera hacer la lectura de este párrafo. Si usted tiene su Biblia allí a la mano, puede eh, tomarla, buscar San Mateo capítulo 6, versículo 25 y vamos a leer eh, algunos versículos de este gran párrafo precioso que de seguro Jesús va a hablarnos a través de esta palabra y espero con todo mi corazón que usted recupere la confianza en el Señor y aunque estemos en momento de medidas de prevención y todavía en momento de crisis y de pandemia, usted pueda aliviarse de la preocupación y entender que Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Alabado sea el nombre del Señor. Hay distintas formas o distintos niveles de preocupación. Están las personas que... No se preocupan de nada. Usted sabe y a lo mejor conoce a ese grupo de personas o a esas personas. Personas despreocupadas. Personas que caen hasta el grado de irresponsabilidad. Personas que les da igual lo que suceda con su vida, con sus familias, con su trabajo, con todo lo que ellos tienen. Despreocupados. Por otro lado están las otras personas. Que se angustian de manera extrema y pierden la paz, personas que se paralizan por causa de la preocupación, personas que eh, se eh, eh, ostran, se eh, sufren el ostracismo, se ponen dentro de su propia burbuja y están escondidos para que la preocupación no les afecte. Jesús espera que sus hijos, sus discípulos, Manejemos adecuadamente los problemas que la vida nos va a presentar a diario. Él espera que tengamos equilibrio para tener paz en nuestra alma. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que viene a confrontar aquella maldición para el ser humano, para el hombre que con el sudor de su frente, con afán, con ansiedad, con preocupación, tiene que ganarse el pan de cada día. Ahora que venimos al reposo, al día del Señor, al descanso en el Señor, el Señor espera que nosotros manejemos de manera adecuada nuestros niveles de ansiedad y de preocupación. La preocupación, mis queridos hermanos, amigos, es el resultado de estar desenfocados de la vida. Cuando hay cosas importantes que no le estamos dando valor. Valoramos las cosas materiales más que a Dios más que a nuestro Señor mismo. Y a veces valoramos más las cosas materiales que nuestra propia vida. Si las cosas van a pasar, ¿por qué preocuparnos? Y si las cosas no van a pasar, ¿por qué preocuparnos? Preocuparnos está de más. En las manos de aquel que prometió no dejarnos y no desampararnos, podemos nosotros tener la confianza diaria, para recibir del Señor el socorro, la ayuda que nuestra vida necesita y nuestra familia. La gente que escuchaba a Jesús posiblemente esa mañana eh, junto a aquel monte, escuchándole atentamente el sermón del monte, eran personas comunes, de carne y hueso, que les dolía, que sufrían, que se alegraban, como usted, como yo lo somos. Personas que sabemos y hemos enfrentado la vida, personas que se enfrentan como usted y como yo a los retos de la existencia, luchaban por sobrevivir en un mundo hostil, en un mundo de opresión, donde había un sistema romano que los esclavizaba de alguna manera. Tenían que buscar el alimento diario, buscar el refugio, buscar el vestido. Y en esa búsqueda, en ese afán, perdían la vida en un contexto de ser prisioneros, posiblemente no tanto de los romanos, sino de sus mismas preocupaciones. La palabra preocupación en el texto que estamos utilizando, la palabra afán, se, eh, se dice del de vocablo griego merimnan, que significa, que refleja una ansiedad inquietante. Ese nivel de ansiedad cuando a usted le sudan las manos. Ese nivel de ansiedad cuando usted no puede dejar eh, tranquilas sus piernas, sus pies, los tiene que tener en movimiento. Ese nivel de ansiedad que hace que usted se esté comiendo las uñas del de nerviosismo que está sufriendo. Ese nivel de ansiedad que le produce mucho apetito y casi no puede satisfacerse. Ese nivel de ansiedad que le quita el sueño que lo irrita. Esa es la palabra, preocupación, afán que Jesús está utilizando en este texto. Jesús quería que sus seguidores, usted y yo, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que frecuentamos y que estamos comprometidos en una congregación, en una iglesia, para alabar al Señor y para recibir la palabra, esos seguidores de Jesús, Dios los quería libres de preocupaciones. No estoy diciendo libres de problemas, problemas siempre hay. En esta vida siempre habrán aflicciones, dijo Jesús, pero lo que Él espera es que aún hayan aflicciones y aún hayan tormentas y aún hayan medidas preventivas y aún haya un rebrote de la pandemia COVID-19, nosotros descansemos en el Señor libres de preocupaciones. Aquellas personas que ponen su confianza en el Señor y disfrutan hacer su voluntad, esas personas también van a recibir del Señor su ayuda, su consuelo, su abrazo y esa palabra que les dirá, tranquilos, todo va a estar bien. Yo quiero dejar una verdad en su corazón ¿eh? a través de este mensaje. Dios nos cuida, no hay por qué preocuparnos. El resumen de este mensaje, eso es lo que dice. Dios nos cuida, no hay por qué preocuparse. Usted y yo estamos siendo conscientes de lo que estamos viviendo. Salimos a la calle, usamos nuestras mascarillas o cubrebocas, como se dice, nos desinfectamos las manos, nos las lavamos, practicamos el distanciamiento. Mire, qué terrible. Yo decía el domingo, eh, me cuesta saludar a mis hermanos dándoles el puño, pero lo tenemos que hacer. Servicios que antes duraban dos horas los hemos reducido a una hora. Unos 15 minutos para alabar al Señor, unos 20 minutos para recibir la palabra del Señor. Y en medio de todo eso, mis queridos hermanos, Dios nos sigue ayudando y nos va dando la sabiduría. Aunque hemos hecho nuestro esfuerzo y lo seguiremos haciendo. Descansamos también en que Dios nos cuida. No hay de qué preocuparse. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos entonces en este mensaje, mis queridos hermanos y hermanas, la lectura que acabamos de hacer de San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Si usted le dice a Jesús, imagínese, Señor, no puedo. Yo me preocupo, Señor. Yo soy de los que están en el extremo de preocuparse de manera inquietante esa angustia inquietante que dice el médico Lucas lo, lo referiré en un momento yo soy de esas personas señor mira que me he quedado sin empleo mira, mira que, que he perdido a mis seres queridos y he visto a amigos míos sufrir la enfermedad incluso morir dime señor. ¿Por qué razón yo no tendría de qué preocuparme? Entonces el Señor nos va a decir a través de este mensaje algunos argumentos que Él tiene para que nosotros vayamos teniendo sentido común y conciencia que en verdad, si Dios nos cuida, no hay de qué preocuparnos. El primer argumento usted lo va a encontrar, busque conmigo por favor, en el versículo número 25. Y este argumento dice así, si Dios nos dio la vida, también nos dará los recursos para cuidar la vida. Si Dios nos dio la vida, también nos dará los recursos para cuidar la vida. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Qué interesante argumento que el Señor Jesucristo me está dando a mí y posiblemente a usted en ese momento de preocupación. ¿Qué voy a hacer para traer el alimento a mi casa? Principalmente cuando miramos esas noticias desinformativas en que pareciera que lo, las tiendas, los supermercados y los mercados están quedando vacíos de alimento y entonces nos preocupamos en verdad qué vamos a hacer para comer. En medio de una pandemia el dinero no, no sirve para nada, usted lo sabe, principalmente si hay escasez alimenticia y entonces nos preocupamos. Pero viene este argumento de Jesús, si Dios nos ha dado la vida, pensemos con lógica si usted quiere. Simplemente con el razonamiento humano, ni siquiera lleguemos todavía a la fe en el Señor. Porque para llegar a la fe, pues eh, hay todavía algunos pasos que dar en el razonamiento humano. Y después de razonar muy bien, nosotros entendemos, no hay por qué dudar del Señor. Si usted ha recibido un regalo preciado, si usted a lo mejor eh, ha sido beneficiado por sus padres para... Eh, la motivación de estudiar, por poner un ejemplo. Y su padre le dice: Hijo, quiero que estudies. Por consecuencia, usted sabrá que su padre también le está diciendo: Hijo, voy a tener el compromiso para pagarte la universidad, para pagarte tu programa de estudios. Hijo, quiero que emprendas un negocio. Implícitamente usted sabe que al darle una promesa, darle una palabra o una motivación, implícitamente viene con ella los recursos. Si Dios le ha dado a usted la vida, el Señor Jesucristo dice, ¿cómo no te voy a dar las cosas que son más pequeñas que la vida? Si esta mañana abriste tus ojos y ese es un regalo de Dios, la vida, el don más preciado que el Señor nos puede dar, con el que podemos disfrutar de su dulce presencia. Y si Él nos ha dado la vida, ¿qué cosa puede ser para Él de difícil proveernos el alimento, proveernos la bebida, proveernos el vestido para cuidar nuestro cuerpo? Lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario al morir por nosotros es... Pagar por nosotros la vida eterna. Darle a usted la vida eterna. Si el Señor Todopoderoso ya pagó un alto precio al morir en la cruz por usted, para darle vida, por usted y por mí. ¿Cómo no nos va a dar en medio de una crisis de pandemia los recursos para que tengamos subsistencia y tengamos el buen vivir? Claro que sí porque él es Jehová Jiré, el que provee para usted, para su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un hermano querido, hermano, mi querido maestro y pastor Roberto Aldana, él utiliza algunas metáforas muy interesantes de nuestro folclor guatemalteco y dice, cuando Dios da hasta los costales presta a lo mejor si usted eh, se ha, ha vivido en el campo y le dicen te voy a regalar unos mangos y mira aquí hay costales para que te los lleves así es dios con nosotros mis queridos hermanos él nos ha dado la bendición de la vida y también nos dará todos los recursos para que tengamos el goce de esa vida preciosa que el señor nos da así comienza jesús con su primer argumento preocupados hoy Abrí mis ojos y tengo vida. Lo que no tengo es comida. Y el Señor dice: Pero si ya te di la vida, ¿cómo no te voy a dar también el alimento? Claro que te lo daré. Segundo argumento. Vamos al versículo 26 ahora. Miran las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Note usted ahora el argumento. Si Dios provee a las aves que son de valor inferior, yo espero que usted comprenda adecuadamente el orden de la creación. Y aunque nosotros los cristianos estamos en favor de la preservación de la vida de la especie animal, no estamos en la misma categoría de los animales. Los animales son criaturas del Señor, pero nosotros somos la corona de la creación. Y aunque en la escuela se nos enseñó que existe el reino animal, reino vegetal, reino mineral, nosotros sabemos que existe también la especie humana. Y la especie humana sale del orden animal. Bueno, todo esto eh, eh, son, son discusiones muy profundas que existe suficiente argumento para poder afirmar lo que estoy diciendo, y, pero no es el tema en esta ocasión. Jesucristo sí está haciendo ese énfasis. ¿Ustedes se preocupan? Si Dios los va a cuidar a ustedes, entonces nos, nos invita a hacer una observación de la naturaleza. Vean las aves del cielo. Animales pequeños de la creación que no siembran, no cosechan, no recogen en graneros y aún así vuestro Padre, el Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, les provee su alimento. Las aves, por supuesto que trabajan, usted lo sabe, pero no viven preocupados, preocupadas. Dios se encarga de que encuentren su sustento diario. Y por favor, no me vaya a confundir, porque hay base bíblica también para decir el que no trabaja, que no coma, por supuesto. No es un llamado, no es un mensaje que invite al ocio, a la despreocupación, es decir, a la irresponsabilidad, mejor dicho. Es un mensaje que nos invita a cada uno de nosotros a confiar en el Señor. Y a enfrentarnos a las crisis con la fe, la esperanza de que Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Nosotros valemos más, nos quiere decir Jesús. Nosotros somos más valiosos que un simple pajarito. O como dijo San Lucas en, en el texto paralelo del, del capítulo 12, que los cuervos. En nuestro país tenemos eh, unas aves que no son tan agraciadas como los zanates que a veces no tienen ni siquiera un canto bello y ni una apariencia, ni un color agradable. Nos diría Jesús, si, no, si vuestro Padre alimenta aún a los sanates, ¿creen ustedes que vuestro Padre se va a olvidar de que ustedes tienen necesidad de alimento? Lógicamente la cabeza explota cuando uno se enfrenta a argumentos convincentes como lo hacía Jesús. Nuestro Padre nos cuidará mejor de lo que cuida a las aves, eso es seguro. Asombrémonos cada día de los cuidados de nuestro Padre. Quiero decirle que si en algún momento usted ha tenido que atravesar momentos críticos, Número uno, o Dios los permitió para que usted tenga una lección importante de humildad en su vida, o número dos, usted está muy lejos de su padre y como aquel hijo pródigo que ni siquiera tenía para comer algarrobas, alimento para cerdos, a veces nos puede pasar a nosotros. Que por estar lejos del Señor y viviendo con nuestras fuerzas y en nuestro razonamiento y en nuestros caprichos, sencillamente no tenemos la capacidad a veces para cuidarnos a nosotros mismos y a, nuestro, a nuestra familia. Pero cuando descansamos en Dios y sabemos que Dios nos cuida y no hay de qué preocuparnos, queridos hermanos, el estrés se va, la ansiedad se va, porque cada día son milagrosos y nosotros vemos la provisión de Dios que nos ampara, que nos cuida. Tercer argumento, mis queridos hermanos, vamos al versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En la, en la traducción lenguaje actual, tomando la referencia de... Lucas 12:25 dice, ¿creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? Qué interesante argumento el que el Señor nos presenta. Nadie puede, utilizando la palabra de Mateo, aumentarse 50 centímetros a su estatura. He visto algunos programas de televisión donde hay tratamientos, disculpen, no sé el término, tratamientos en los huesos, principalmente en, la, en, la, en, la, en, la, en los huesos inferiores de las piernas, donde colocan ciertos aparatos para eh, hacer crecer el hueso. Eso es lo que dice el reportaje. Solo he visto el tratamiento, lo doloroso, nunca he visto los resultados, no he visto los resultados. No sé si las piernas en verdad les crecieron a las personas que se metieron a ese tratamiento médico doloroso, no lo sé. Pero aquí Jesús nos presenta un caso extremo. Aumentar a nuestra estatura 50 centímetros. Nadie puede, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. La medida de hombre, 50 centímetros, 45 centímetros aproximadamente. Jesús dice, nadie puede. Aumentar a su tamaño 50 centímetros y en la versión en la traducción lenguaje actual dice nadie creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más nadie puede aumentarse ni la estatura ni alargar la vida más allá de la que Dios le dará notó usted eso ya en la vida a veces las personas mueren muy jóvenes y lo lamentamos muchísimo. Tuve la experiencia de ver morir a un mi primo de aproximadamente 19 años, de edad doloroso, triste, lamentable. La muerte llega a las personas incluso en su infancia, en su adolescencia o como quisiéramos que llegara la muerte en la edad de la vejez. Pero tarde o temprano la muerte nos alcanzará. Es parte de la vida, es parte de la naturaleza. Y Dios ha dicho que después de esta vida comienza la vida verdadera, la gozosa, cuando lleguemos a su presencia. Nadie puede entonces extender la vida más allá de lo que Dios le dará. Así que, ¿por qué preocuparnos? ¿Por cuánto viviremos? Si Dios tiene control de nuestra existencia y nuestros años, en vez de usted preocuparse por alargar su vida, preocúpese por disfrutarla. En vez de usted estar imaginando llegar hasta los 100 años y gastar todo su dinero en tratamientos que le permitan llegar a los 100 años, cosa que no está garantizada, porque hay uno que es el dueño de la vida, mejor disfrute sus días, abrace a sus nietos. Disfrute a sus hijos, invierta en ellos, gaste lo que usted tiene, su dinero, en bendecir a su familia, en bendecir la iglesia, en bendecir a su prójimo, disfrute la vida. Pero usted sabe que aunque esto es filosofía pura, es conocimiento y razonamiento para la vida puro, sabiduría que viene de lo alto. A veces no hacemos caso de... El consejo, la recomendación, la palabra que nos da Jesús para no preocuparnos de más. Estamos en tiempo de crisis y hay que tener cuidados. Pero más que en estar cuidando nuestra propia vida porque Dios sabe cuánto viviremos, aprendamos a vivir con gozo en medio de estos momentos críticos. Quisiera avanzar muy, muy puntualmente en los siguientes argumentos. El siguiente argumento usted lo encontrará allí en el versículo 28, 29 y 30, dice la Biblia. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Me encanta esa frase poética. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Los lirios del campo, preciosas flores eh, que, que brotan en las, en, las, en las campiñas, tienen belleza y llenan de alegría esos campos hermosos, los llenan de color. Dios los viste, según este texto, por un día así como nadie podrá hacerlo a sí mismo. Y entonces viene la comparación de ese caso, esa historia del de gran rey Salomón, quien fue visitado por la reina de Saba, y en esa fiesta, conmemorando la llegada de la reina, la reina quedó asombrada de la sabiduría. Y quedó asombrada de la vestimenta, dice la narración bíblica allí en Primera de Reyes capítulo 10. La vestimenta de los servidores, de los meseros de la fiesta. Estaba asombrada de ver ese esplendor. Y ahora Jesús dice, si el rey Salomón, que dejó asombrada a la reina de Saba, con esa... Belleza, ese esplendor de sus vestiduras. No, disculpen, le llegaba en belleza a los lirios del campo, a quienes Dios viste, quienes no se esfuerzan para tener esa belleza y que hoy en la mañana eh, brotan sus flores y en la tarde se recoge el pasto y es echado en el fuego. Es quemado. Belleza de un día. ¿Acaso que Dios no tendrá cuidado de ustedes para cubrir sus cuerpos, para darles belleza incluso en las diferentes etapas de la vida? La belleza de un niño, de una niña, la belleza de un adolescente, de una adolescente, la belleza de la adultez, la belleza de la vejez. ¿Acaso que Dios no tendrá cuidado de ustedes para hacerles sentir bendecidos? para que el rostro de ustedes resplandezca con la belleza de Cristo. Claro que sí, pero no hay de qué preocuparnos entonces si Dios está a nuestro cuidado. Usted sabe que vivimos en una sociedad afanada con lo cosmético, una sociedad que compra según como nos ve, y todo mundo afanados por el cuidado físico, por el gimnasio, bueno, el deporte, hay que hacerlo por la apariencia, por cuidar la ropa, por tener ornamentos y una serie de gastos innecesarios, ostentosos, que terminamos haciendo que nos roban la paz. Así no se puede vivir, dice el Señor Jesús. Aprendamos a vivir con la belleza que Dios nos da, porque por más que nos pongamos encima, aún el rey Salomón con toda su grandeza, que de seguro usted nunca llegará a tener la riqueza de Salomón, Nunca lo tendrá y nunca podrá vestirse como el rey Salomón. Jesucristo dice, ¿por qué te afanás con llegar a ser como Salomón? Si los lirios del campo se vistieron mejor que ellos y fue tu Padre Celestial quien los vistió, ¿cómo no te cubrirá también a ti? Dice el Señor. Qué maravilloso argumento, hermano. Yo me quedo sin palabras cada vez que Jesús presenta sus argumentos y no encuentro en literatura alguna algo que pueda refutar los argumentos del Señor. El quinto argumento, mis queridos hermanos, allí lo encontramos en el versículo 31. Escuche cómo dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. De todas estas cosas, bendito sea el nombre del Señor. Este argumento dice, si Dios es nuestro Padre, no dudemos de Él como los ateos. Si Dios es nuestro Padre, no dudemos de Él como los ateos, los gentiles que no tienen a Dios. O como San Lucas va a decir en el capítulo 12, versículo 29, ni estéis en ansiosa inquietud como las gentes del mundo. Mire usted, a veces eh, envidiamos la filosofía de vida de algunos países del primer mundo que no tienen nada de envidiable. Personas que viven sin Dios. Con la idea que cuando se terminen sus años y mueran, sencillamente desaparecerán porque al otro lado de la vida no hay nada, no hay más vida. No sé qué nivel de ansiedad deben tener esas personas el, con el simple hecho de saber que van a desaparecer. Y su conciencia no estará más. Y serán olvidables. Jesucristo nos dice, no vivan así. No vivan así ustedes, mis hijos. Discípulos míos que escuchan mi palabra, que oyen mi voz, no vivan como los gentiles que andan preocupados por la comida, por la bebida, por el vestido, no vivan así, nos dice Jesús, afanados, afanados porque podamos morir. ¿Y qué pasaría si morimos? Es más, preparémonos para morir bien preparémonos para cuando nos llegue el momento de morir pongamos en orden nuestra casa si dios le ha, ben, le ha bendecido a usted con exceso de bienes póngalos en orden sepa usted a quienes quiere bendecir y viva con gozo los años que el señor le dé no vivamos como los que no tienen a dios la gente que no tiene a dios por padre piensa que dios es injusto es castigador y enemigo de sus vidas. Por eso se afanan todos los días. Dios no me va a dar a mí nunca nada. Yo tengo que trabajar. Dios no se va a meter conmigo en mi vida. Con el, 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 el pensamiento filosófico deísta. Donde hay un Dios creador. Pero Él no se involucra en mi vida. Por eso es que en esta sociedad hay guerras. Hay muerte. Porque Dios no está interesado en esta vida. Claro que eso es un error. Dios sí participa en la historia humana y nos salva y nos ayuda, mis queridos hermanos. Los que por Cristo somos hijos, no podemos dudar de su amor. Dios nos cuidará cada día sin falta. Él llegará a tiempo con su provisión. El salmista nos recuerda en ese salmo precioso 24.14, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aleluya. Qué hermoso salmo, mis queridos hermanos, que nos da aliento en momentos de crisis y nos recuerda que Dios no se ha olvidado de usted ni de mí, mi querido hermano, amigo. Dios sigue pensando en usted y quiere lo mejor para usted. No seamos como los que no tienen a Dios. El sexto argumento nos dice: si Dios es su todo, todo lo demás debe ser secundario. Mire qué hermoso argumento el que el Señor Jesús nos va a presentar. No sé si usted había escuchado a alguna persona hablar así como Jesucristo nos habla y nos llena de esperanza y nos y de verdad nos, nos desbarata nuestros argumentos racionales que hemos construido en nuestra mente. Y Jesús en verdad nos dice, pensad por un momento, si Dios te cuida, no hay de qué preocuparte. En este argumento dice, si Dios es, es su todo, todo lo demás debe ser secundario. Mire cómo nos va eh, llevando Jesucristo a una consecuencia, el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Alabado sea el nombre del Señor. Sin preocupaciones, mis queridos hermanos, mire que no es, no es para que usted, eh, como le dije al principio, con la idea, Dios me va a cuidar, así que Él mande cuervos, Él mande lo que tenga que mandar, pero yo voy a tener mi alimento, así que me puedo ir a una hamaca a descansar el resto de mis días. No es con ese propósito, claro que no. El cuidado de Dios es para que usted disfrute el propósito de su vida. Aleluya. Sin preocupaciones, mis queridos hermanos, podemos dedicar nuestra vida y nuestros bienes para servir a Dios y extender su reino. Aleluya. Cuando usted no se preocupa porque sabe que Dios le cuida y que no tiene de qué preocuparse, si usted está en las manos del Señor, entonces puede levantarse cada mañana a ofrecer su mejor servicio a la sociedad. Guardando todas las medidas, nada lo detendrá a usted. Y si en algún momento llegara usted a enfermarse por cualquier razón, usted sabe que está preparado, su vida está lista. Mire, con todo respeto, ¿y si tuviéramos que morir? Nuestra vida está lista. Hemos vivido a plenitud. Hemos vivido con gozo. No estuvimos escondidos en una trinchera, sino que salimos a servir al prójimo, a adorar a Dios, a bendecir el nombre del Señor y a darle sentido a nuestra existencia. ¿Qué es lo que más nos mata? Si nos esforzamos por la causa de su reino. También tenemos garantizadas las cosas materiales para el buen vivir, nos dice Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y note esto que nos encanta: y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted descansa en el Señor y se enfoca en el Señor y, y usted pone, como dice el gran mandamiento: todo su corazón, todo su amor, toda su mente para el Señor y para amar a su prójimo. La pandemia no nos puede detener ni encerrar. Vamos a, te, a seguir teniendo vida. Y no estoy diciendo, por favor, que es, es, estoy haciendo un llamado a la despreocupación y a la irresponsabilidad. Claro que no. Estoy diciendo a no quedarnos paralizados. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, Dios nos dice... Todas las cosas que con tanto afán buscamos: tener comida, tener bebida, tener eh, vestido y no sé cuántas preocupaciones más tenga usted o tenga yo. El Señor me dice: si aprendes a descansar en mí, si entendés que yo te cuido y por esa razón no te preocupas por ello y te preocupas más por mi causa, por mi reino por la obra de llevar el mensaje de salvación al mundo que no lo tiene ahora, yo me encargaré de que tengas todas las cosas que te hagan falta. Y yo quiero decirle, no tengo el tiempo para contarle testimonios, pero soy un testigo de que Dios provee cuando nosotros nos enfocamos en cuidar su obra, en que su mensaje sea proclamado en todas las, las naciones, alabado sea el nombre del Señor. Quiero terminar entonces con el séptimo argumento. El séptimo argumento lo tenemos en el versículo 34 y dice, si Dios está hoy con usted, tenga la confianza, también estará mañana. Aleluya. Versículo 34 dice, así que no os afanéis. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y aquí hay un argumento definitivo para nuestras preocupaciones, para aliviarnos de nuestras preocupaciones: la preocupación por el día de mañana. El Señor Jesucristo nos dice este argumento claro. Si ustedes han creído que Dios los cuida, por lo tanto no hay de qué preocuparse hoy. Pero están preocupados, mañana estará Dios conmigo. Y entonces el Señor nos dice, si hoy estoy con ustedes, mañana también estaré con ustedes. Y en el futuro, en el año 2022, los estoy esperando ya. Allá tengo promesas para ustedes que se cumplirán tanto como las que se han cumplido ahora. Debemos soltar el pasado, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, disfrutar el presente y esperar un futuro glorioso en el Señor. De nada nos sirve preocuparnos por lo que hemos experimentado ayer. Y si usted vive atado por experiencias dolorosas y usted piensa que conoce lo que sucederá porque ya ha vivido experiencias similares, el Señor dice, suelta tu pasado, porque yo puedo hacer un mejor presente y tengo un mejor futuro para tu vida. Como David podemos decir, aquel precioso salmo, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos. Y alegraremos en él, alabado sea el nombre del Señor. Quiero terminar entonces, mis queridos hermanos, con esta palabra emocionante, diciéndole a usted, preocuparse en verdad es una, es una actividad mental vana, es un esfuerzo innecesario que nos desgasta la energía que necesitamos para ser felices. Y vivir el propósito de Dios. Preocuparse limita nuestra capacidad de mirar a Dios obrando a nuestro alrededor. Cuando solo miramos las tormentas, no miramos todo lo que Dios está haciendo. No sé si usted ha visto esos cuestionamientos. ¿Dónde está Dios en esta pandemia? Pues estás enfocado en tu pandemia. Y no te estás dando cuenta de todo lo que Dios está haciendo a favor tuyo. Dígame si ¿sí una vez ha dejado de comer en este tiempo de pandemia. Claro que no, porque tenemos un Dios proveedor. Aleluya. Cuando estamos preocupados dejamos de adorar y dejamos de agradecer a Dios. Preocuparnos por las cosas materiales es lo mismo que hacen las personas ateas que no tienen fe en Dios. Y si usted critica a los ateos. Pero usted es un cristiano que no confía en Dios y está preocupado. Quiero decirle que es igual, así nos lo dice Jesús. No sean como los gentiles, no sean como la gente del mundo, pero parece que a veces nos comportamos igual. Si usted tiene a Dios por Padre, sabe que le ha cuidado en su pasado, está hoy en su presente y prepara un futuro maravilloso para su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Con todo mi amor, quiero decirle, mi querido hermano, estamos atravesando un tiempo difícil. Y yo sé que los días que vienen por delante seguirán siendo muy conflictivos, hostiles para nuestra vida. Pero asegúrese usted que se está tomando de la mano del Señor. Y recuerde que si Dios le cuida, usted no tiene de qué preocuparse. Que la presencia del Señor quede con usted allí en su casa y bendiga a toda su familia. Con la ayuda del Señor nos veremos el próximo domingo en este mismo horario. Dios le bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.